14 horas con 45 minutos. Seguramente usted en alguna ocasión ha escuchado y ha estado siguiendo muy de cerca las diferentes actividades y campañas que se vienen realizando para beneficiar a los animalitos, estos animalitos que realmente necesitan de nuestra colaboración y de nuestra ayuda. APLAB ha estado muy de cerca en cada una de estas campañas, además que muchas de ellas también ha sido iniciativa de APLAB, Amor por los Animales, para poder colaborarlos. No solamente animales domésticos, también animales silvestres, como por ejemplo en la campaña que hemos tenido a inicios de año en Ruy Renavaque, tomando en cuenta que un refugio de animales silvestres se ha visto completamente afectado a consecuencia de las intensas lluvias. Es este tipo de trabajos que vienen realizando para poder colaborar y ayudar realmente a estos seres vivos que necesitan de nuestra ayuda. Pues en esta ocasión estaremos informando acerca de la tiendita solidaria que está ubicada en Achumani. ¿En qué consiste esta tiendita solidaria? Sí, la tiendita solidaria Suyay, que significa esperanza en quechua, significa que es una tienda a favor de los animales. Tú lo que vayas a comprar o donar se va hacia los animales. Como tú decías, no solo perros y gatos, sino animales que necesitan apoyo. Pueden ser silvestres o cualquier otra especie de animal, ¿no? No solo ellos son los que sufren, sino claro, un montón de animales, lamentablemente, que están en función de las personas. Entonces, Suyay es una tienda de segunda mano, pero también encuentras artículos nuevos y hay algunos que ya están utilizados, pero son vendibles. En sí es como que también reciclamos, los reutilizamos. La gente, por ejemplo, nos dona CDs, DVDs, películas, incluso su ropa, porque hay cambio de temporada. Puedes donar los peluches de tu ex, si ya no los quieres, entonces donarlos. También puedes donar joyas, bueno, no sé, lo que tú veas que sea a favor. No, o sea, no solo no es un pet shop, es una cosa diferente. Entonces, en la tienda, algo interesante que hemos hecho, Lore, ha sido de que hemos utilizado nuevamente el material de las cosas que teníamos en el albergue. ¿Es esto lo que estamos viendo en este momento en las imágenes? Sí, sí. Mira, estos son algunos de los artículos que están a la venta. Sí, y tú ves, ahí están los pallets, también tenemos las rejas que eran las puertas de los caniles, ¿no? Las maderas las hemos pintado, se ha lijado y las hemos convertido así en mueblecitos que nos ayude a poder mostrar los artículos que tenemos en la tienda solidaria. Tú puedes encontrar artículos desde, bueno, precios muy, muy bajos que son accesibles para cualquier persona, pueden ser regalos, vos puedes ver todo eso, ¿no? Tenemos también peluches, adornos, como también puedes encontrar cosas más grandes. Por ejemplo, había una arrocera, digamos, que también es a vapor, con las verduritas que puedes tú cocinar. Esta sección donde tú ves el pallet, ahí vas a encontrar collares, correas, comida, pues no comida, perdón, ropa y cositas a favor de los animales, siempre manteniendo los mensajes a favor de ellos, de la esterilización, adopción. También compartimos las fotografías de nuestros perros y gatos que están para ser adoptados o que ya han sido adoptados y que tienen una historia conmovedora y de esperanza. Y así, mira, entonces fíjate, no también, no solamente son artículos para los perritos, no, ¿no? Para no, todo. Hay una sección que le hemos habilitado que es de ropa y también hemos tratado justo esa sección y tenemos un vestidor, entonces las personas que van tienen toda la comodidad para probarse. Puedes probarte, no sé, si quieres un pantalón, un saco, hay vestidos y todo eso, ¿no? Entonces, fíjate, hemos tratado de que sea lo más bonito, lo más cordial para que la gente vaya y que sea cómodo. Lo lindo de esto, como te decía Lore, es de que es a favor de los animales. Queremos realmente conseguir más fondos. Tú bien sabes que rehabilitar animales no es nada barato. Y no es fácil. No es fácil para nada ni barato. Sobre todo conseguir ayuda, a veces cuesta mucho. ¿Sí? Porque dicen, pero este es un perro. Exacto. Y no es así, tiene sentimientos. Exacto, y aparte si tú quieres darlos en adopción de manera responsable, ellos tienen que estar vacunados, esterilizados, desparasitados, claro, los tienes que curar porque está enfermo, o se han peleado, ha habido fracturas, algo, y eso es un costo más adicional para ti, o para el ayudante que rescata. Entonces, hemos visto que realmente es una necesidad terrible el tema económico. Así que nos hemos lanzado, sí, a la piscina y estamos haciendo este esfuerzo. Pero y diciendo muy bien. Bueno, esperemos que nos vaya muy bien con Suya. Yo creo que como cualquier ambiente que uno abre,
al principio como cuesta, que cuesta. Pero no les está yendo mal, les está yendo bien. Ajá. Yo he escuchado a muchas personas que hablan de este lugar o que van, incluso bueno. Artículos que también compraron de este lugar. Así es, y como te digo, es lo lindo, ¿no? Ahí se añade que es el valor, lo que tú compras se va para los animalitos. Entonces, bueno, mira, hemos tratado de, como te digo, utilizar cosas así, ¿no? Donde están las joyas son restos que nos hemos encontrado de tronquitos de árboles, le estamos tratando de dar vida. Tienes que ir, vas a ver qué te va a gustar realmente el ambiente. Ahí están los peluches de los ex. Pero están súper bien. Es para ayudar. Es para ayudar. Claro. ¿No? Entonces, le estamos dando nuevamente un uso. Bueno, entonces yo también tengo algunas cosas que espero que les pueda servir. Vamos a estar presentes también en este lugar, en la tiendita solidaria. Vamos a trasladarnos también para poder mostrar y reflejar y ayudar también, colaborar con un granito de arena. Es lo mismo que usted también puede hacer. Si tiene algún artículo, alguna prenda de vestir, algo que ya no esté utilizando en su hogar, pues a Plava, la tiendita solidaria, le va a caer de lujo, como anillo al dedo. Así es. Mira, como has visto en las fotos en rehabilitación, estos son animales que hemos rescatado del deslizamiento de bajo Yojeta. Y ellos necesitan todo eso, ¿no? Hay algunos que tenían fracturas, como repito, hay algunos de la Camacho, de la calle, ¿no? Los perros y gatos, lamentablemente, en situación de calle. Ay, son tan hermosos. Bueno, sabemos que les va a ir bien, que va Gracias. A ser con muchísimo éxito y espero tenerte en una siguiente oportunidad con los resultados y cómo les está yendo con la tiendita y con las adopciones también, entre varios aspectos. Así es, muchísimas gracias Lorena y gracias a todos, los esperamos. A ti por tu tiempo, gracias. Es en Achumani. Achumani, en la calle 22, en plena avenida. Perfecto, muchas gracias. Pausa, ya volvemos, aguárdenos.